A ti, cariño, le gusta hacer ¡pam! Con el chiclecito. El tema es que este día llego de la calle cansada, buscando un poco de cariño, contención. Y ahí estaba, como siempre, tirado en mi sofá, tomando cerveza y masticando chicle. Masticando no, me estaba haciendo ¡pam! Así que yo le dije, ¡Bernie! ¡Haces un solo pop más! Y lo hizo. Así que agarré lo primero que encontré, una escopeta que teníamos en la pared, y disparé dos tiros de advertencia. ¡En su cabeza! ¡Se la buscaba! ¡Se la buscaba! ¡Fue culpa suya y de otro no! ¡De haber estado en mis zapatos! ¡Hubiera sido a vivir juntos! Él volvía del trabajo, yo le hacía sus traguitos, cenábamos. ¡Ah! Era como un paraíso en unos ambientes. Hasta que me enteré la verdad. Soltero me había dicho. ¡Soltero las pelotas! No solamente era casado. No, no, tenía seis esposas. Uno de esos mormones, ¿vieron? Así que un día, él volvió a casa. Yo le hice su traguito. ¿Y saben? Hay tipos que no toleran el arsénico. ¡Ja! Se la buscaba, se la buscaba, como una chica virginal. Y la sedujo, y la redujo. No fue mi crimen de criminal. Estaba yo parada en la cocina, tosando el pollo para la cena, pensando en mis cosas, cuando en ese momento entra Wilbur, mi marido, con un terrible ataque de celos, y me gritaba, ¡te estuviste entamando con el lechero! Y estaba como loco, y yo no sabía qué hacer, yo me seguía gritando, ¡te estuviste entamando con el...! Y en ese momento, corrió contra mi cuchillo. Corrió contra mi cuchillo de cocina 10 veces. Se había estado en mis zapatos, hubieras hecho igual que yo. ¿De qué me acusan? Yo no hice nada. Soy solo una pobre inmigrante en un terreno América. Tan agradecida yo amaneció tan. Estaba mi marido, Giorgio, en la bañera, tomando su reparador baño de inmersión dominical y escuchando la radio al partido de fútbol de Hungría versus Alemania. Porque no teníamos televisión, éramos tan pobres. Yo me acerqué a coquetear con él y no entiendo qué pasó. Cayó la radio adentro de la bañera. Hizo un, como dice, cortocircuito. ¿Por qué nadie cree en mí? Bueno, pero lo hiciste, lo hiciste. Ah, ah, no culpable, no culpable. Mi hermana Verónica y yo hacíamos un espectáculo en Virginia. Y mi marido Charlie viajaba con nosotras. En el último número hacíamos como 20 acrobacias seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, tijeras, fiscal, vueltas, carneros, saltos mortales, una atrás de la otra. Esa noche estábamos en Cicero los tres, en un cuarto de hotel, chupando, encarándonos de risa, y nos quedamos siguiendo sin que salga a buscar más. Vuelvo, abro la puerta, y ahí estaban Verónica y Charlie, practicando la prueba número 7, de cúbito dorsal. Quedé en tal estado de shock, que me agarró un vaído. ¡Ay! No me acuerdo de nada. No fue sino hasta mucho tiempo después, cuando me estaba lavando la sangre de las manos, que me di cuenta de que estaban muertos. Se la buscaron, se la buscaron, se la buscaron, al final. Y la pregunta,
tenía sus rollos, él siempre estaba tratando de encontrarse a sí mismo. Salía todas las noches a buscarse a sí mismo. Y se encontraba a sí mismo, a Ruth, a Gladys, a Rosemary y a Alberto. Podría decirse que nos separamos por diferencias artísticas. A él le gustaban los colores vivos y a mí, la naturaleza muerta. Es muy cabrón, es muy cabrón. Se la busca, 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 se la busca,